Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Las Parejas, en el área industrial, visitando la fábrica de sembradoras Apache con una música tan ensordecedora como placentera que es la lluvia. Fernando, bienvenido. Buen día, Gastón. Sí, la verdad que contentos, ¿no? Como te comentaba antes de cámara, yo creo que es la primera lluvia importante después de Expo Agro del año pasado que estamos teniendo. La verdad que es un poco inédito, ¿no? Después de casi 9 meses, bueno, exactamente. Esta lluvia importante. Lluvia que alcanza, llega tarde, ¿para qué sirve? ¿Para qué cultivo le sirve? Yo creo que en algunos casos llega tarde, en algunos casos está a tiempo. Los que tuvieron suerte de sembrar maíces en diciembre y algunos en noviembre y algunos en enero, por ahí pueden llegar a tener una linda revancha con esta lluvia. Algunas hojas tardías también sembradas a fines de noviembre. Hojas de segunda que se pueden seguramente alcanzar a recuperar. Yo creo que todavía, como dicen, no está todo perdido y bueno, a pesar de que seguramente tenemos ya una merma de rendimiento a nivel país que ya está oficialmente publicada por los boletines de las bolsas de comercio de distintos lugares, yo creo que todavía estamos a tiempo de conseguir una buena cosecha en algunos lugares. Fernando, estamos terminando enero, esta nota se va a ver la primera, segunda semana de febrero. Ya con Expo Agro prácticamente en la puerta de la casa. Están preparando la 99.000 para llevar, contame. Sí, la verdad que a full con Expo Agro. Como también vos sabés, hace varias décadas que somos sembrador oficial. Vamos a ir también con la 99.000, que es una máquina que comercialmente se inicia la producción este año. Hicimos una preserie de 8 unidades, de las cuales 6 fueron al mercado interno y 8 máquinas de exportación, una para África, la otra para Uruguay. Que también vamos a estar presentando la 99.000 en la Expo Activa en Mercedes, Uruguay, a la semana siguiente de Expo Agro, así que ahí también invitamos a todo el público uruguayo también interesado en ver este tipo de máquina. Y bueno, y como habíamos charlado en otras oportunidades, la verdad que para nosotros es una máquina que tenemos mucha expectativa. De hecho, estamos construyendo una nave de 3.600 metros para producir esta máquina a partir de mayo. Y la verdad que la expectativa es grande por el producto, las máquinas que estuvieron trabajando realmente funcionan muy bien. Los comentarios en el inicio es que realmente es una máquina práctica, sencilla, hidráulicamente es muy sencilla, que yo creo que esto es fundamental para el parque de tractores que tenemos en Argentina y para la simplicidad que el productor hoy necesita de que una máquina le pueda dar y que hidráulicamente no se le complique. Tiene una distribución de peso muy pareja, está dividida en 3 secciones de 8 líneas. Son 12 metros de ancho de labor, variable también a 42, a 35 centímetros, a 38 centímetros. Así que la verdad que consideramos que es una máquina con mucha expectativa. También es una máquina tecnológica porque la máquina viene con dosificación independiente línea por línea, con motores eléctricos y también con fertilización variable, con sistema de Precision Planting o también con sistema de Mattermax con Bosch, que también tenemos la otra opción para configurar esta máquina. Así que el 23 de febrero vamos a hacer una reunión de concesionarios donde vamos a presentar formalmente el producto con todas las alternativas de tractores que se puedan de alguna manera acoplar a esta sembradora para que de alguna manera nuestra red de concesionarios esté profesionalizada e informada, digamos, del alcance de la tecnología de esta máquina y los tractores también. Hoy cuando se hace una sembradora se piensa en hacer muchas hectáreas en poco tiempo, en poner toda la tecnología y agregaste un dato más. Que se adapte a los tractores que tenemos en el mercado de Argentina. Yo creo que es muy importante para la situación que tenemos hoy de un mercado restringido de importación de tractores, un parque de tractores de potencias medianas, y la verdad que esta máquina se adapta perfectamente. Y bueno, también hablabas de la sencillez, una máquina con un sistema de plegado frontal, también que lo hacemos muy práctico desde la cabina del tractor, eso también le da agilidad y practicidad, digamos, al producto. Así que bueno, yo creo que estamos muy confiados que este producto se va a anexar a la 27.000, que es la otra máquina plantadora, que es una máquina también muy exitosa en el mercado argentino, y seguramente que vamos a tener muy buenos resultados porque así lo indica. Y también el diseño de la máquina, el cuerpo de siembra, nosotros tenemos estandarizado el cuerpo de siembra en todas las máquinas, así que eso también para el productor que ya tenga una sembradora Apache, de alguna manera todo lo que sea el consumo de repuestos es todo lo mismo, así que de alguna manera estandarizar también es importante para nuestra red de clientes de Apache. Indoagro Bioinnovaciones presenta Custodio.
El primer curasemillas biológico para el control de enfermedades causadas por patógenos del suelo. Custodio, una alternativa biológica para el cuidado del medio ambiente. www.induagro.com.ar